este video te lo vamos a mostrar. Quinto grado A y B estuvimos trabajando juntos. Hoy les vamos a contar la historia de nuestra escuela. Hace mucho tiempo, en la década de 1880, este barrio no era igual a lo que es ahora. No había edificios ni tantos comercios. Tampoco había semáforos ni luces en las veredas. Ahí está la estación de 11. ¿Pueden creer que no existía el súper? La gente se transportaba en tranvías a caballo. Y el abasto ni siquiera existía, recién empezaba a construirse. Un barrio de casas bajas, con calles de tierra o empedradas. Incluso había lagunas, arroyos y pantanos en diferentes sectores del lugar. La ciudad de Valvanera tenía solo 140 manzanas y vivían 3.000 personas que se movían de un lugar a otro caminando o a caballo. Apenas había 4 escuelas, te la mostramos en el mapa. Elemental de niñas número 6 en La Ría y Cuyo. Escuela infantil número 16, Galle y Corrientes. Escuela en Corrientes 1144. Rivadavia y Saavedra. Nosotros estamos acá. El barrio crecía rápidamente. Muchas familias llegaban de Europa con sus hijos y se instalaban aquí. De esta zona, muchos de ellos provenían de Italia y otros países de Europa. Tenían que mandar a sus hijos a escuelas muy lejanas y debían cruzar caminos muy difíciles para llegar. Por eso el Consejo Nacional de Educación decidió crear la Escuela Elemental para Varones para solucionar este problema. Para evitar inundaciones y su construcción. En un terreno de 16 metros de frente y 55 metros de fondo, en la calle Centroamérica número 188. ¿Centroamérica? ¿Dónde queda esa calle? La escuela era planta baja, con 3 puertas de entrada, contaba con 7 habitaciones, patio grande y árboles en el que también había un aljibe. El primer director fue Esteban Ibáñez y la primera inscripción de 155 niños distribuidos en las 4 grados atendidos por 4 maestros. En 1883 se cambió la altura por el número 534 y finalmente en 1902 recibe la numeración 630. ¿Qué tenemos hoy en día? En 1909, con tan solo 25 años, asume el segundo director de la escuela, Felipe Boero, un reconocido músico y educador. Cuando se celebra los 100 años de la Revolución de Mayo, se decidió colocar a la escuela Juan Martín de Pueyrredón, que combatió contra los ingleses en las invasiones de 1806 y 1807. Y que junto al gran San Martín, Pueyrredón integró una triada de hombres a quienes más debe la República, desde 1810 a 1819. El antiguo edificio fue demolido y en su lugar se construyó el edificio actual. Inaugurado el 16 de agosto de 1921, esta semana cumple 96 años. A partir de la inauguración del edificio también se estableció el Distrito Escolar 2 en las oficinas que hoy se ocupan. En 1924 y hasta la actualidad comienza el turno
vespertino. Escuela para adultos número 5, distrito escolar 2. Confecciones de primaria y oficios. En la misma época se empezaba a construir el primer mercado abasto. Y 10 años después, el mercado del abasto antiguo vendía frutas y verduras a todas las galerías de Buenos Aires. Funcionó hasta 1984 y se convirtió en el centro comercial en 1998. La historia de nuestra escuela en 1964 deja de ser exclusiva para varones y se transforma en una escuela unificada, dándole la bienvenida a las niñas a la vida escolar de la Escuela 14. Del 2003, con su implementación del italiano de la nuestra escuela, possiamo parlare questa lingua, così bella e musicale. Queste sono le nostre insegnanti.